Vuestra Santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí al más lejano confín de la tierra está ya resuelto. Y los indios están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores españoles y portugueses. Creo que este no es el tono adecuado. Comience. Vuestra Santidad, os escribo en este año del Señor de 1758 desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata, a 2 semanas de marcha de la gran misión de San Miguel. Estas misiones han proporcionado refugio a los indios frente al peor pillaje de los pobladores, habiendo atraído sobre sí, por ello, un gran resentimiento. Las nobles almas de estos indios se inclinan hacia la música. De hecho, muchos de los violines que se tocan en la Academia de Roma son obra de sus ágiles y habilidosas manos. Partiendo de estas misiones, los padres jesuitas llevaron la palabra de Dios a aquellos indios que aún existían en estado salvaje en el alto e ignoto altiplano, recibiendo a cambio el martirio. La muerte de este sacerdote habría de ser el primer eslabón de la cadena de la cual me encuentro hoy formando parte. Continué. Como indudablemente sabe vuestra santidad, pocas cosas suceden en este mundo como predecimos. En verdad, ¿cómo podían suponer los indios que la muerte de aquel oscuro sacerdote traería junto a ellos a un hombre cuya vida llegaría a estar inextricablemente entrelazada con las suyas? Thank you.
Gracias, padre. Era nuestro territorio, de Julián y mío. Yo le mandé, padre. Así que debo ir yo. ¿Puede verle vuestra merced? No. Thank you.
Con una orquesta, los jesuitas podrían haber sometido a todo el continente. Lo cierto es que los indios del Guaraní tuvieron que rendir cuentas al fin a la eterna misericordia de Dios y a la efímera misericordia de los hombres. ¿Quién va? ¿Ahora cazáis más arriba de las cataratas, Capitán Mendoza? Construimos una misión. Vamos a cristianizar a estas gentes. Si les da tiempo. Hermano.
Alonso, ¿están sanos? Sanísimos. Bien, ¿hay muchos más arriba de las cataratas? Sí. ¿Son peligrosos? Sí. ¿No frente a la pólvora y las balas? No. He visto jesuitas allí. ¿Allí arriba? Sí. Malditas. La misión se llamará San Carlos. Cabeza. Mendoza. Alonso. Alonso, llévatelos. Deprisa. Rápido. Rápido. Entonces deberías buscarte una mujer buena. Ya lo he hecho. No lo has hecho. Lo he hecho. Si así fuera, no estarías tan abatido. Quizá tengas razón. Tratándose de mujeres, siempre tengo razón, ya lo sabes. ¿Cómo voy a olvidarlo? ¿Cómo te olvidas de todo? ¿Con que me olvidas? Sí. Tranquilo. Bien. A ver si me vas a dar a mí. Sí. Bien. Bien. ¡Wow! ¡Atrás! ¡Atrás! Hola. Excelente. Ahora intenta quitarlas. Te distraes fácilmente. El día que esta dama no distraiga mi atención, me haré monje. Ese día la mitad de las mujeres de esta ciudad se meterán monjas. Oh, habladurías. Es Rodrigo el galán de las damas. Rodrigo es solo galán de esta dama. Felipe. Le amo, Rodrigo. ¿Cuánto hace que amas a Felipe? 6 meses. ¿6? He intentado decírtelo. ¿De veras? Sí, 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 sí. Has intentado decírmelo. Sí. Entonces a mí no me amas. No como a Felipe. Rodrigo, ese es el amor que necesito. Ya. Y yo no necesito nada. Necesitas tanto. Y te mereces tanto. Rodrigo, no le harás daño, ¿verdad? No. No le haré daño.
¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Rodrigo, por favor. Entonces le dije, no os preocupéis. ¿Os reís? ¿Por qué iba a reírme, amigo? Pero os habéis reído. Rodrigo, por favor. ¿De quién os reíais? Rodrigo, déjame. ¿De quién os reíais? ¡Rodrigo! ¡Discute conmigo! ¿Qué hay por su misión de más arriba de las cataratas? Solo hay insectos y ramas. ¿Y conversiones? Algunas. Y pronto habrá muchas más. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Dice bien. ¿Conoce a Rodrigo Mendoza? Sí, le conozco. Venga. Tengo una tarea. Y pienso que solo vuestra merced puede llevarla a cabo. Lleva aquí 6 meses, pero no quiere ver a nadie. Creo que lo que desea es morir. Veamos. Matasteis a vuestro hermano. Fue un duelo. La ley no puede tocaros. Es remordimiento. Váyase. Padre. Quizá preferiríais que fuera vuestro verdugo. Así sería más fácil. Déjeme solo. Ya sabe lo que soy. Sí. Sois un mercenario. Un traficante de esclavos. Y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Y le queríais. Aunque habéis elegido un modo extraño de demostrarlo. ¿Se está riendo de mí? ¿Se ríe de mí? Me río de vos. Porque lo que veo mueve a risa. Veo a un hombre que huye, a un hombre que se esconde del mundo, a un cobarde. Vamos. Vamos. ¿Eso es todo?
¿Es así como pensáis seguir? No hay nada más. Hay vida. No hay vida. Hay una salida, Mendoza. Para mí no hay redención posible. Dios nos ha impuesto la carga de la libertad. Elegisteis vuestro delito. Tenéis valor para elegir la penitencia. Osaréis hacerlo. No hay penitencia lo bastante dura para mí. Pero osaréis intentarlo. Sí, osaré. ¿Osará vuestra merced verme fracasar? ¿Cuánto tiempo ha de llevar esa estúpida carga? Sabe Dios, Padre John. Ya ha hecho suficiente penitencia. Y bueno, los otros padres piensan lo mismo. Pero él no lo cree así, John. Y mientras él no lo crea, yo tampoco. No somos miembros de una democracia, padre.
Somos miembros de una orden. Come on, don't do that.
Thank you.
Gracias. Gracias, Señor, por estos alimentos y los dones que debo recibimos. Amén. ¡Dios mío! ¿Habéis guisado esto? Sí. ¿Le habéis puesto todo el picante? Me temo que sí. Lo siento, me enseñaron para mercenario, no para cocinero. Eso es cierto. Está incomible. Pero el pan está bueno. El pan no está mal. Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecédselo a los guaraníes. ¿Cómo? Leed esto. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes, y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, mas no tuviere caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene celos, la caridad no se pavonea, no se infla. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me he hecho hombre, me he despojado de las niñerías. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, las tres, mas la mayor de ellas es la caridad. Han accedido. Si vais a ser jesuita, tendréis que acatar mis órdenes como si fueran las de un comandante en jefe. ¿Podréis hacerlo? Sí, padre. Roguemos por nuestro hermano Rodrigo. Cristo nuestro Señor, a vos que impulsasteis al padre Ignacio a renunciar a las pompas del mundo y a someterse al trabajo y a la humillación, os rogamos que bendigáis a Rodrigo, a quien acogemos de todo corazón en nuestra comunidad. Enseñadle a ser generoso, a esforzarse sin calcular los riesgos y a serviros sin esperar otra recompensa que la que tengáis a bien otorgarle. Amén. Amén. Bienvenido a casa, hermano. Esta pretensión de crear un paraíso en la tierra, ¿cuán fácilmente ofende? Ofende a vuestra santidad porque puede distraer de ese otro paraíso del más allá. Ofende a sus majestades de España y Portugal porque el paraíso de los pobres raramente complace a sus gobernantes. Y ofende a los pobladores de estas tierras por la misma razón. Esta carga traje yo a Sudamérica. Satisfacer el deseo de los portugueses de acrecentar su imperio. Satisfacer el de los españoles de que eso no les causará a ellos ningún perjuicio. Satisfacer a vuestra santidad en cuanto a que los monarcas de España y Portugal no siguieran amenazando al poder de la Iglesia. Y asegurar para todos que los jesuitas de estas tierras no pudieran negaros por más tiempo esas satisfacciones. Me paso la vida esperando a Ruth. Deja de jugar con eso.
¿Qué hora es? Calmaos. Menos 10. Ah. Dejadme ver vuestro aspecto. Bien. Ahí, por favor. ¿Esos son guaraníes? Sí, Eminencia. Extraordinario. ¿Qué? Que es difícil saber lo que piensan. ¿No os parece, señor Ontar? Así es. Tuve la misma impresión cuando llegué aquí, Eminencia. Hermosa criatura. Conseguiría mucho dinero en las calles de Lisboa. Sí. Aunque tal vez no quiera visitar las calles de Lisboa. Tal vez no. Bien, hablemos de las misiones. Supongo que no surgirán diferencias políticas entre el Vaticano, España y Portugal. ¿Por qué ha de haberlas? Entre nosotros, Eminencia, los jesuitas tienen demasiado poder aquí. ¿Ah, sí? Disculpadme, caballeros. Eminencia. A propósito, yo fui jesuita en mis tiempos. Así pues, había llegado a Sudamérica con la cabeza repleta de los asuntos de Europa. Pero pronto empecé a darme cuenta de cuán extraño era el mundo que me habían enviado a juzgar. Señor Cabeza, ¿cómo referís a este niño como si fuera un animal? A un loro se le puede enseñar a cantar, Eminencia. Sí, pero ¿podría enseñársele a cantar de forma tan melodiosa? Eminencia. Esta es una criatura de la selva. Un animal con voz humana. Si fuera humano, los animales se asustarían de sus vicios. Estas criaturas son letales y lascivas. Habría que sojuzgarlas con la espada y someterlas a trabajos con el látigo. Lo que dicen no son más que tonterías. Eminencia, el padre Gabriel de la misión de San Carlos, de donde procede el niño. ¿Y dónde está eso? Aquí, Eminencia, más arriba de las cataratas, en territorio español. No, ese territorio era antes español. ¿Ahora es portugués? Sin duda es lo que su eminencia ha venido a decidir, excelencia. No, ese es un asunto de Estado decidido por el Tratado de Madrid y resuelto por sus majestades de España y Portugal. Supongo que las misiones seguirán bajo la protección de la Iglesia. Precisamente. Eso es lo que su eminencia ha venido a decidir, padre Gabriel. Continúe, padre. Eminencia, más abajo de las cataratas está la jungla. Si ha de ser dividida, puede hacerse entre España y Portugal, como habéis acordado.
Pero en verdad lo que hay más arriba de las cataratas pertenece a Dios y a los guaraníes. No hay nadie más allí. Y ellos no son de naturaleza animal. Son de naturaleza espiritual. ¿Espiritual? Matan a sus propias crías. Eso es cierto. ¿Puedo contestar a ello? A cada hombre y a cada mujer se les permite tener un hijo. Si nace un tercero, lo matan inmediatamente. Pero esto no es un rito animal. Es la necesidad de sobrevivir. Solo pueden correr llevando un niño cada uno. ¿Y por qué corren? Para huir de nosotros. Huyen de la esclavitud. Esclavitud, tonterías. Los traficantes tonterías. De esclavos. Eminencia. Los traficantes Eminencia. De esclavos. Tonterías. Con frecuencia las tonterías. Eminencia. Silencio. Eminencia. Eminencia. En los territorios gobernados por España no hay esclavitud. Sin embargo, esa institución se tolera en los territorios de nuestros excelentes vecinos, los portugueses. Y en mi opinión se la interpreta mal. Pero aquí, en tierras españolas, gobernamos nuestras propiedades en la más estricta observancia de las leyes de España y de los preceptos de la Iglesia. Eso es mentira. ¡Eso es mentira! No quiero ni puedo aceptar la ofensa de un fraile. Su hábito le protege. Mi hábito os protege a vos. En nombre del rey cuya dignidad represento, exijo disculpas. ¡Maldito sea, discúlpese! ¡No pienso tolerarlo! Vuestra Eminencia, he aquí un ejemplo del desprecio de los jesuitas hacia la autoridad del Estado. ¿Es miembro de su comunidad, padre Gabriel? Sí. Vengan. Ha sido perfecto. ¿Qué? Esa explosión de cólera jesuita es lo que necesitábamos que viera su eminencia. ¿Qué queréis decir? Tened paciencia, ¿queréis? Solo necesitamos un poco de paciencia. Él sabe lo que tiene que hacer. Vuestra merced se disculpará ante su excelencia, el señor Cabeza. Pero, Eminencia, lo que ha dicho es mentira. ¡Silencio! Se disculpará. Retírese. ¿Qué era antes de ser jesuita? Mercenario y traficante de esclavos, Eminencia. ¿Pedirá disculpas? Sí, lo hará. Eminencia, debéis saber que los españoles sí tienen esclavos aquí. Se los compran a los portugueses, entre otros. ¿Y el señor Cabeza lo consiente? Sí. Y se beneficia de ello. El señor Cabeza quiere que las tierras de las misiones pasen a los portugueses. ¿Por qué? Porque las misiones son el único refugio que les queda a los guaraníes. Sin el refugio que les proporcionamos, según las leyes españolas, los indios no tendrían protección contra la esclavitud. Ahora vienen a nosotros por propia voluntad. ¿Seguro? Preguntadles a los guaraníes. 9/10 partes de lo que ganan revierte a la comunidad, a sus vidas. Padre Gabriel, ¿qué cree vuestra merced que está en juego? Creo que es la obra de Dios lo que está en juego. No. Lo que está en juego es la propia existencia de la orden de los jesuitas. Tanto aquí como en Europa. Y le aseguro, padre Gabriel, que los tribunales de Europa son una selva que, comparándola con la de aquí, esta no es más que un jardín bien cuidado. Pero, Eminencia, ¿ha de ser eso un obstáculo? Gracias.
¿Por qué tengo que disculparme? ¿Por qué? Porque yo lo ordeno. ¿Por qué? Era mentira. Aún así, lo ordeno. El señor Cabeza odia a los jesuitas y a los indios. Es implacable. Y los portugueses también. ¿No lo ve vuestra merced? Claro que lo veo. Entonces, ¿por qué de disculparme? ¿Qué mejor excusa podríamos darles que la de que un miembro de nuestra orden, aunque sea un novicio, insulta públicamente a uno de ellos? Va a disculparse. ¿O es que ya no es jesuita? Eminencia, por orden de la santa obediencia, pido humildemente al señor Cabeza que perdone mi insolencia y mi presunción. Está bien. Acepto. ¿Por qué no? Pero como ya he dicho, no admito que me ofenda un religioso. Cierto, y eso hace mi insolencia aún más insolente. Y vuestro perdón doblemente indulgente. Eminencia, os suplico que me perdonéis vos también. Pido perdón a esta asamblea. Pido perdón a mis hermanos. Y a ti también te pido perdón. Por haber insultado a su excelencia. Gracias, ya es suficiente. Bien, ha sido muy grato, Eminencia. Ahora, ¿podríais decirnos algo respecto a la transferencia de los territorios de las misiones? Precisamente. Como es natural, he estado pensando en este asunto desde que llegué aquí, pero no creo que pueda tomar una decisión definitiva hasta que no haya visto las tierras de esas misiones con mis propios ojos. Son muchas las misiones que debería inspeccionar, pero he decidido comenzar por la más antigua, la Gran Misión de San Miguel. Vuestra Santidad, el cirujano se ve a veces obligado a cortar un miembro para salvar un cuerpo. Pero en verdad nada me había anunciado la belleza y la fuerza del miembro que he venido a cercenar.
Es impresionante. Quizás se me escape algo, pero no veo la diferencia entre esta plantación y la mía. Esa es la diferencia, que esta plantación es de ellos. Eminencia. Esta es otra diferencia. Un esclavo huido y comprado por un español a un traficante de esclavos. Ya veo. ¿Es eso legal? La oferta y la demanda es la ley del comercio. Y la ley de las almas. ¿Qué son unas heridas comparadas con lo que ofrece vuestra merced? Los tormentos del infierno, el alma encarcelada. Pensad en ello, Eminencia. Bien, Padre Ibáñez, ¿continuamos? ¿Cuáles fueron sus ingresos el año pasado, padre? ¿El año pasado? 120.000 escudos. ¿Y cómo se distribuyeron? Por igual entre ellos. Esto es una comunidad. Sí. Hay un grupo radical francés que enseña esa misma doctrina. Eminencia, era la doctrina de los antiguos cristianos. Bien, me ha impresionado indeciblemente lo que ha logrado aquí, padre. ¿Y eso nos salvará? Espero que pueda, padre. La corte de Portugal es atea, pero vos y yo somos cristianos y católicos. Y vos servís además a un rey cristiano. Eminencia, yo también sirvo a un rey católico. Vos servís al marqués de Pombal, que es irracionalmente hostil a la iglesia. Y además gobierna a vuestro rey. Sugiero que vos y yo aconsejemos a vuestro monarca que demore la transferencia de los territorios de las misiones hasta que los portugueses nos garanticen su supervivencia. Y sugiero que lo hagamos con la esperanza de alcanzar la gloria eterna por medio de la intercesión de nuestro Redentor. En mi opinión, y aspiro a la gloria eterna, estas misiones son obra del demonio. Enseñan a despreciar la propiedad y el legítimo beneficio y desobedecen la autoridad del rey. El voto supremo de un jesuita es el voto de obediencia. Entonces que obedezcan. Decídselo, Eminencia. Eminencia, ¿os molesto? Temo que traigo malas noticias del marqués de Pombal. Entre nosotros, quiero deciros que personalmente lo lamento. Está decidido a acabar con el poder de la iglesia. Y vuestra comunidad cristiana es comercialmente poderosa. Sí. Es muy próspera. ¿No es por eso por lo que queréis haceros con ella? Eminencia, con un noble fracaso habríais conseguido la aprobación del Estado. Nada nos gusta más que un noble fracaso. Es gratificante para una nación de comerciantes como es la mía. ¿No vais a leerla? No necesito leerla para saber lo que contiene. ¿Qué vais a hacer? Lo que me dicte mi conciencia. ¿Qué si no?
Lleva ahí dentro 5 horas. Venid conmigo a mi misión de San Carlos. Aquí hay tantas distracciones que es difícil ver nada claramente. Creo que allí vuestras oraciones tendrían mejor fortuna. Creo que allí Dios podrá deciros lo que debéis hacer. Y Él os dará la fuerza y la gracia para hacerlo. Os cueste lo que os cueste. Jardín del Edén. Una pizca descuidado. Thank you.
¿Cuántas piedras tiene que sacar para que quedan seis en cada grupo? Aunque sabía que en toda Europa los estados despojaban de autoridad a la Iglesia, y aunque sabía muy bien que si ésta quería perseverar allí, debía demostrar su autoridad sobre los jesuitas de aquí, no dejaba de preguntarme si estos indios no habrían preferido que el mar y el viento no hubieran traído a ninguno de nosotros hasta estas tierras. Dicen que no entienden lo que queréis decir. Quieren que habléis más claro. ¿Qué es exactamente lo que queréis que hagan? Tienen que irse de la misión. Este hawe panamubeihum numisión amua. Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Dígaselo. Este Hawaii, Ewandam, llevo capasí. Dicen. Dicen que por voluntad de Dios dejaron la selva y construyeron la misión. Que no entienden por qué Dios ha cambiado de parecer. No pretendo conocer los motivos de Dios. Este Hawe, Ewandamiek, Kapasi. Dice que cómo podéis conocer la voluntad de Dios. Cree que no habláis en nombre de Dios, que habláis en nombre de los portugueses. Yo no hablo personalmente en nombre de Dios, pero sí hablo en nombre de la Iglesia, que es el instrumento de Dios en la tierra. Este Hawe, Yehavehim, Eguanda Matei. Dice que por qué no habláis con el rey de Portugal. He hablado con él, pero no quiere escucharme. Dice que él también es rey y que tampoco quiere escucharos. Dicen que se equivocaron al confiar en nosotros. Que van a luchar. Entonces tiene que convencerles de que no luchen. No he podido ni convenceros de que luchéis por ellos. Si luchan, es absolutamente indispensable que ningún jesuita pueda parecer siquiera que les ha animado a hacerlo. Por lo tanto, volverán todos conmigo a Asunción mañana. Y el que me desobedeciere será excomulgado, apartado, expulsado. ¿Por qué tienen que luchar? ¿Por qué no pueden volver a la selva? Porque este es su hogar. ¿Sabíais que esta sería vuestra decisión? Sí. Entonces, ¿para qué habéis venido, Eminencia? Para que vuestra merced no se resista a la transferencia de los territorios de las misiones. Si los jesuitas se enfrentan a los portugueses, su orden será expulsada de Portugal.
Primero Portugal, luego España, Francia, Italia. ¿Quién sabe? Si quiere que su orden sobreviva, padre, estas misiones han de ser sacrificadas. No mo panduituda o que momerta. ¿Qué han dicho? Han dicho que no quieren volver a la selva porque allí vive el demonio. Quieren quedarse aquí. ¿Y qué ha dicho vuestra merced? Que me quedaré con ellos. Quiero revocar mi voto de obediencia. Fuera. Quiero... Fuera, Rodrigo. No quiero oírlo. ¿Y los otros? Sí. Ralph y John también. ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado. Les ha abandonado. ¿Es cierto? No debería haberse hecho jesuita. Pero lo soy y ellos me necesitan. Entonces ayúdeles como tal. Si muere con sangre en las manos, Rodrigo traicionará todo lo que hemos hecho. Entregó su vida a Dios. Y Dios es amor. Benedict, ad exercitum in tuo nomine dedicatum. Per te, Jesu Christi, qui vivis e regnas quo Deo Patri e Spiritu Santo in saecula saeculorum. Amen.
¡Soldado! ¿No tenías que haber estado de guardia anoche? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vuelve ahí con nosotros! Se han llevado 3 mosquetes, pólvora, pistolas y no sé cuántas cosas más. Padre, vengo a que me bendiga. No. Si obra bien, Dios le bendecirá. Si obra mal, mi bendición no le servirá de nada. Si la fuerza es lo que vale, no hay lugar para el amor en el mundo. Puede que sí, que así sea. Pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo. No puedo bendecirle. Rodrigo.
cañones. Capa, capa. Chao, Rota. ¡Misión! ¡Nátala! ¡Nátala! ¡Misión!
¡Vamos! ¡Tenemos que mover estos cañones! ¡Con fuerza! ¡Ese también! ¡Moveos! ¡Allí! ¡Disparad al sacerdote! ¡Hola! ¡Ugal! ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Ya voy! Podemos hacer esto. No me interesa. Tomad posiciones. Thank you.
Sinun Neguandam, Sinun Sa, Shiraisi Dieguandam. Un Penjingu. ¡Fuego!
Y tenéis el valor de decirme que esta matanza era necesaria. Hice lo que tenía que hacer. Dado el propósito legítimo que vos sancionasteis, tendría que decir que sí. En verdad, sí. No teníais elección, Eminencia. Tenemos que trabajar en el mundo. Y el mundo es así. No, señor Ntar. Nosotros lo hemos hecho así. Yo lo he hecho así. Así pues, vuestra santidad, ahora vuestros sacerdotes están muertos y yo sigo vivo. Pero en verdad soy yo quien ha muerto y ellos son los que viven. Porque como ocurre siempre, el espíritu de los muertos sobrevive en la memoria de los vivos.